Bueno, a continuación tiene la palabra Pablo Sáez, del Grupo Parlamentario Vox. Pablo. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Me sumo al agradecimiento a todos los portavoces, portavoces adjuntos, presidenta, letrado, directores generales y todos los comparecientes que han participado durante estas sesiones de mes y portavoces y también durante las reuniones de la comisión. Desde el Grupo Parlamentario Vox hacemos la siguiente valoración del borrador de recomendaciones. En primer lugar, creemos que estamos ante un borrador de recomendaciones elaborado de espaldas a la situación de las cuentas públicas y del importe de la deuda. Veamos los datos. Situación a diciembre de 2019, antes de la pandemia. Déficit público, 35.637 millones de euros, 2,86% del Producto Interior Bruto frente a un 2,48% del año 2018. Deuda pública, 1.188.859 millones de euros, un 95,5% del PIB y una deuda per cápita de cada uno de nosotros, de cada uno de los españoles, de 25.119 euros. Paro, 13,7% de la población activa, frente a una media del 7,3% de la zona euro. El país con una tasa de paro de la Unión Europea más alta después de Grecia. Déficit estructural de las cuentas públicas, estimado por la Comisión Europea a diciembre de 2019 en el 4% frente a un 1,1% de media de la zona euro. Estimaciones actuales de cierre del presente año. Déficit estimado por el Gobierno de las cuentas públicas entre un 11,2 y un 11,3% del Producto Interior Bruto. El Fondo Monetario Internacional lo estima en el 14,15% y de un 7,7% para el año 2021, 7,5% para el Fondo Monetario Internacional. Deuda pública estimada al cierre del ejercicio 2020 por parte del Gobierno, 118,8% del PIB frente a un 123% estimado por el FMI y una horquilla entre el 116,8 y el 120,6 estimado por el Banco de España. Paro previsto por el Gobierno, que alcance el 17,1% este año y el 16,9% el año próximo, 16,8% en ambos años según el Fondo Monetario Internacional. Hoy hemos conocido que el paro ya está en el 16,3% tras sumar 355.000 desempleados en el tercer trimestre de la economía española. Déficit estructural de las cuentas públicas, estimado por la Comisión Europea en un 5,2% para el año 2021, a finales del año 2021, frente a una media del 2,1% de los países de la zona euro. En segundo lugar, estamos ante un borrador de recomendaciones elaborado de espaldas a la evidencia de que las cuentas del Estado engloban tanto a la Administración Central como a la Seguridad Social. En el Estado español tan solo existen unas cuentas, no unas para la Seguridad Social y otras para el Estado. No es una opinión, es un hecho. Decir lo contrario sí es una ficción contable. Las transferencias de fondos son movimientos entre el capítulo 4 del presupuesto de la Administración Central y el capítulo 6 de la Seguridad Social. Hablamos en este caso, que no lo ve así, de un desconocimiento profundo de las normas de consolidación que exigen eliminar los saldos y transacciones entre entidades y organismos consolidados. Recomiendo la lectura del informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2018, comisión en la que también soy portavoz, tan de moda últimamente. Y podemos ver lo siguiente. Patrimonio neto negativo de la Cuenta General del Estado, 470.505 millones de euros. Empeora en 39.000 millones de euros respecto a 2017 e incluye unas pérdidas consolidadas de 40.849 millones de euros. Curiosamente, se incorpora un párrafo de énfasis en la opinión ante un patrimonio neto negativo de la Seguridad Social que asciende a 33.000 millones de euros y no se hace énfasis en un patrimonio neto negativo global de 470.000 millones de euros y creciendo. Deuda pública, según la Cuenta General del Estado 2018, en términos consolidados, 1.042.105,6 millones de euros. Más datos. El importe total consolidado de los compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores, al final del ejercicio, ascendía a 1.253.266,9 millones de euros. La sensatez y la responsabilidad
nos dicen que no se puede gestionar de espaldas a estas cifras. Y un mínimo conocimiento financiero nos dice que el elevadísimo nivel de deuda supone una importante pérdida de soberanía. En tercer lugar, estamos ante un borrador de recomendaciones que no resuelve el déficit de las cuentas de la Seguridad Social, sino que lo traspasa a la Administración Central. La Administración Central, de acuerdo con lo mencionado en este borrador, se convierte en una entidad clave que, vía la imposición general o a través de mecanismos innovadores, será capaz de aportar fondos cuando las cotizaciones sociales no sean suficientes para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las prestaciones contributivas, y también de buscar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social ante la revolución tecnológica. Como hemos dicho anteriormente, estos traspasos no resuelven el déficit de las cuentas públicas, aunque lo cambien de ubicación. Una pregunta clave: ¿se encuentran las cuentas públicas en condiciones de asegurar el nivel de transferencias a la vista del déficit estructural y la elevada deuda pública existente en España? En cuarto lugar, estamos ante un borrador de recomendaciones elaborado de espaldas a las estimaciones de evolución de la economía española en el medio plazo. La deuda pública, según el Fondo Monetario Internacional, se situará en un 118,8% en el año 2025. El déficit público, también según el Fondo Monetario Internacional, se situará en el 4,4% en el año 2025 y el paro se mantendrá en el 14,2% en el año 2025. En quinto lugar, estamos ante un borrador de recomendaciones con significativas ausencias y al que habría que hacer importantes precisiones. Entre ellas, destacamos: primera, no existe una recomendación específica sobre políticas de fomento de la natalidad, aunque sí una sobre inmigración. Recordemos que España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de natalidad más baja, 7,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes, y con un índice de fecundidad, número medio de hijos por mujer, del 1,23 en 2019. Una ausencia incomprensible a la vista del hecho que España, junto con Holanda, es el país que menos ayuda dedica a familias e hijos. Segunda, no existe tampoco una recomendación específica que aporte ideas para fomentar la creación de empleo ni el aumento de la productividad. España registra una tasa de paro del 16,2%, el doble de la media de la zona euro, que asciende a 8,1%, y la más alta de la Unión Europea tras Grecia. Recordemos de nuevo que el Fondo Monetario Internacional estima que la tasa de paro se moverá entre el 14,3 y el 14,2% en el año 2025. España es el único país de la Unión Europea que exhibe una correlación negativa entre la evolución del valor añadido bruto por hora trabajada y el crecimiento económico desde mediados de la década de 1990. En 1995, el valor añadido bruto real por hora trabajada era alrededor de 27 euros, lo que representaba un 14% de la media europea. Actualmente es alrededor del 22% inferior a la actual media europea. No nos engañemos. Si no se aumenta el empleo y la productividad del mismo, no habrá cotizaciones suficientes para hacer frente a las pensiones contributivas y se necesitarán mayores transferencias. Si no se aumenta el empleo, se resentirá también la recaudación por IRPF, disminuirá el consumo y caerá la recaudación por IVA. Todo ello no permitirá asegurar el nivel de transferencias por parte de la Administración Central a la Seguridad Social. Tercero, existe poca rotundidad en la defensa de la gestión única del sistema de seguridad social. Creemos que es importante escuchar a los expertos de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, que cuenta también con la adhesión del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, para quienes traspasar la gestión al Gobierno vasco, cito textualmente, abocaría irremediablemente al comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema y de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional. Cuarto, se pide solidaridad intergeneracional a los jóvenes en un contexto de una deuda per cápita de 27.269 euros, cifras a mes de junio de 2020, deuda que ellos tendrán que pagar en el futuro, y de un paro juvenil en un insostenible 43,9%. A los jóvenes hay que informarles, no ocultarles la realidad
tras buenas palabras, tras buenas y bonitas palabras. En quinto lugar, se menciona un tratamiento preferente a los colectivos de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de género. En Vox entendemos que se debería extender a las víctimas de todo tipo de violencia. En sexto lugar, se menciona la necesidad de lucha contra el fraude, pero no se recomiendan medidas preventivas, tan importantes como reducir el elevado número de normativas, reducir la burocracia, reforzar la seguridad jurídica o rebajar las cargas fiscales. En séptimo lugar, nada se menciona sobre la utilidad de analizar modelos de éxito en los sistemas complementarios en países de nuestro entorno, ni tampoco de la necesidad de potenciar el segundo pilar sin que ello sea a costa del tercer pilar de ahorro individual. Hoy hemos conocido que en el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado se va a reducir las desgravaciones fiscales a los planes de pensiones privados. Octavo lugar, nada se menciona de la necesidad de que los trabajadores migrantes respeten y asuman nuestra cultura, costumbres y tradiciones, y que no debemos admitir discriminaciones a la mujer. Tampoco se menciona el potenciar que los menores de edad que llegan a España sin acompañamiento vuelvan con sus familias. Sexto lugar, estamos ante un borrador de recomendaciones que omite analizar los riesgos derivados de la situación de unas cuentas públicas insostenibles. No aprendemos de las experiencias acaecidas en países como Portugal, Irlanda o Grecia. No aprendemos de la propia experiencia histórica en España. Recordamos que en el año 2010, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero presentó una batería de medidas para poder llevar a cabo una reducción adicional del déficit de 15.000 millones entre 2010 y 2011, que contemplaba la congelación de las pensiones en el año 2011, salvo las mínimas y las no contributivas, un recorte de las retribuciones de los empleados públicos del 5%, entre otras medidas. De la misma forma, se reducía en 6.000 millones de euros la inversión pública estatal. Recordemos que estas medidas fueron tomadas en un momento en que la deuda pública se situaba en el 60,5% del PIB y actualmente, según estimaciones del propio Gobierno, terminaremos el año en el 118,8% del PIB. En Vox consideramos como pilares clave que definen nuestra toma de posición los siguientes: honestidad para plantear recomendaciones desde un análisis sincero de la realidad económica de las cuentas públicas en su conjunto, de las que la seguridad social forma parte; sensatez para proceder a analizar la totalidad del gasto público, realizando un presupuesto en base cero para reducir gasto político y eliminar duplicidades. Los problemas que tiene España son problemas de las cuentas públicas en su conjunto, y ello no se soluciona traspasando el problema de financiación de las prestaciones de una administración a otra. Sentido común, a la hora de darse cuenta que una situación de déficit descontrolado generará dudas en los inversores, dañará la capacidad de financiación de las empresas, hará que el potencial de crecimiento se resienta, perjudicará a la creación de empleo, reducirá los ingresos por cotizaciones e IRPF, se resentirá el consumo y se reducirán los ingresos por IVA que gravan el mismo. Sentido de Estado, cuando proponemos que la única forma de mantener el poder adquisitivo de las pensiones e incluso mejorarlo es reduciendo el gasto político y las duplicidades que suponen las autonomías, que además son fuente incesante de generación de desigualdades entre los españoles. El único partido que tiene una propuesta sincera de reducir el ingente gasto político derivado del Estado autonómico es Vox. Claridad con los españoles cuando les decimos que habrá pensiones mientras haya solvencia del Estado y que los recortes llegarán cuando el Estado, en su conjunto, no pueda hacer frente a sus compromisos de gasto. Por todo lo anterior, se puede concluir que este borrador de recomendaciones es un engaño a los españoles sobre la sostenibilidad del sistema, que cualquier partido responsable está obligado a votar no a este borrador, y Vox es un partido responsable.